Poc després de 11:45, Juan María Jáuregui esmorzava al Café Frontón Beotíbar, a l'avinguda de San Francisco de Tolosa, quan dos homes se li han acostat i li han disparat al cap. L'exgovernador civil de Guipúscoa ha caigut greument ferit i l'han traslladat urgentment a la clínica de l'Assumpción de la localitat guipuscoana, on els serveis mèdics han intentat mantenir-li les constants vitals, fins poc després de la una, quan s'ha confirmat la mort. Han passat 21 anys de l'assassinat de Juan María Jáuregui, 10 sense assassinats d'ETA i 3 de la dissolució definitiva de la banda, però moltes ferides continuen obertes les víctimes del terrorisme i són, i també hi ha 190 etarres que compleixen condemna. La directora Itziar Bollaín parteix de fets reals, però que ficciona en part a la pel·lícula Machabel. Machabel és Machabel Lassa, la vídua de Juan María Jáuregui, una dona valenta, un referent per la societat basca. Va ser directora de l'Oficina de les Víctimes del govern basc, també va estar a la llista d'objectius d'ETA i, tot i així, va ser una de les primeres víctimes que va accedir a entrevistar-se amb els assassins del seu marit. Amb tot el que això comporta, la pel·lícula competeix al Festival de Sant Sebastià per la Conxa d'Or i arriba demà als cinemes. Ha llegado con vida, pero no hemos podido hacer nada. Lo siento mucho. Uno de vosotros ha enviado una carta de forma anónima solicitando... Blanca Portillo interpreta a Machabel Lassa, Luis Tosar i Bonet Echarreta, un dels tres membres del comando que va assassinar a Jáuregui, i els tenim a tots dos avui aquí, juntament amb la directora Itziar Bollaín. Bon dia. Bon dia. Bon dia. I benvinguts. Itziar, deixa'm anar al gra directament. ¿És la pel·lícula més difícil? Segur, sí. Es la película más difícil porque habla de cosas reales, de personas reales, de cosas muy dolorosas que están ahí y que siguen todas las heridas abiertas, y teníamos que hacerlo con mucho respeto, con mucho cuidado, y teníamos que acercarnos al tema también con honestidad, porque son unos encuentros en los cuales hay dos personas. Una es la víctima, Machabel Lassa, y por el otro lado están dos hombres que han hecho un viaje muy largo de autocrítica, que se han arrepentido de lo que han hecho, que se consideran a sí mismos culpables de lo que han hecho, y ya no héroes, como los quiere ver la banda y el entorno Abertzale. Y teníamos también que acercarnos a esa parte, o sea, la parte de Machabel, por supuesto, la película lleva su nombre, pero claro, es un diálogo y entonces había... Y eso es un tema delicado, siempre. ¿Quién papel es más difícil, el de Blanca Portillo o el de Luis Tosar? Los dos. ¿Tú hubieras preferido hacer Machabel? Naturalmente que sí. No, ho dic perquè un dels temes de la pel·lícula és el penediment i el perdó, el penediment del membre d'ETA i el perdó per part de les víctimes. Però no sé, després de posar-se en els papers, d'haver-te puesto en los dos papeles, no sé qué proceso es más difícil, ¿eh? ¿Cómo lo habéis trabajado? No sé, yo creo que ambos son muy complejos, o sea, y de hecho son historias que han requerido muchísimo tiempo para llegar ahí, porque así de primeras te puede parecer que a los dos días se sentaron a hablar. Esto es el resultado de un proceso larguísimo, que aquí en la película está condensado, y donde cada uno tiene que hacer su trabajo para llegar a ese punto, ¿no? Yo no sé qué es más difícil, sinceramente, no lo sé. Porque los dos viven con algo que les va a unir para siempre. De una forma tremenda. Això ho diu la Machabel en algun moment de la pel·lícula, no? Uno porque no se puede borrar, es irreparable lo que ha hecho, y en el otro caso porque ella ha tenido una pérdida que también es irreparable y un dolor que es irreparable, y con eso tienen que vivir cada uno. No sé qué es más complejo, no sé qué te parece a ti. No, yo creo que son dos discursos muy, muy complejos en ambos personajes. Una persona... es víctima, tiene que intentar superar un dolor insuperable, como dice Blanca, y el otro ha producido un dolor insuperable y se da cuenta de que lo ha hecho y lo asume como tal, ¿no? Y ahí, en ese lugar extraño, van convergiendo y se van encontrando hasta estos diálogos en los que ambos intentan sacar algo positivo de cara a futuro, ¿no? Machabel siempre insiste en la idea de que ellos están trabajando no para nosotros, no para el aquí y ahora, sino para los hijos y para los nietos, para que la historia no se vuelva a repetir. I Itziar Bollaín ho va pensar, això? És a dir, era inevitable pensar què efecte tindrà aquesta pel·lícula? ¿La estoy haciendo para ahora? ¿La estoy haciendo para el futuro? Sí, totalmente. O sea, también es que hablando, para hacer la película hemos hablado mucho con Machabel y es una mujer con las ideas tan claras, tan firme. Ella tiene una idea tanto de... O sea, realmente toda su vida la ha dedicado a la convivencia. Y entonces te sientes que divulgar su historia, ojalá, yo creo que en las películas no se les puede cambiar que cambien las cosas, porque bastante tienen con llegar al espectador y emocionarle, pero sí que pueden generar una reflexión.
Hay una cosa que quería decir, que no se trata tanto del perdón, porque es una cosa que, de hecho, no se dice en los encuentros. Ni ella lo otorga, ni ellos lo piden. Es más bien, por la parte de Maisabel, dar una segunda oportunidad. Ella tiene unos principios muy sólidos de derechos humanos y de que la gente se merece una segunda oportunidad. Incluso la persona que más daño le ha hecho en su vida. Ahí es donde ella, para mí, es increíble. Y por la otra parte, tampoco piden perdón, porque es como nos lo dijeron ellos mismos, no vamos a echar encima la mochila a la víctima de que me perdone. Pero lo que sí que quieren es hacerle saber que ahora veo tu dolor, ahora me doy cuenta del daño que te he hecho y quiero que sepas que lo siento y que estuvo muy mal y que es una monstruosidad lo que hice. Entonces, és otra cosa lo que se está manejando ahí. No es tanto el perdón. Ah, ara deies, així ens ho van explicar ells, no? Entenc que totes les pel·lícules necessiten la seva documentació, però en aquesta això deu haver sigut clau, ¿no? Es que no te pasa muy a menudo tener cerca a la fuente de información directa, ¿no? Es muy fuerte. Porque hay una parte que tiene que ver con la historia, con las crónicas, claro. Y otra es sentarte delante del ser humano, de la persona, del individuo, dejar de ver los colectivos y ver al individuo mirándote a los ojos, contándote lo que vivió, lo que le pasó, lo que le ocurrió. Es muy salvaje. Ara veiem imatges del rodatge, no? Que en alguna ocasió va venir la pròpia Maisabel i recordo que vam anar amb un equip de TV3 en aquest rodatge i hem anat a buscar què explicava ella, no? quan li vam preguntar sobre el rodatge de la pel·lícula i sobre el seu paper. Yo salí de la cárcel con una sensación de haberme quitado un peso de encima, ¿no? El saber que esa persona con la que había hablado era una persona que, por supuesto, ahora mismo no volvería a repetir lo que repitió y saber que va a salir de la cárcel no pensando que es un héroe, sino que ha hecho mucho daño y pues para mí es una tranquilidad terrible, ¿no? En algún moment ella diu a la pel·lícula, i entenc que també ho diu a la vida real, es que a nosotros nadie nos ha dado ninguna explicación. Claro, es que eso es una de las cosas que en el proceso con los mediadores que trabajaron para llegar a ese punto en el que se pudieran encontrar víctima y victimario, eso es una cosa fundamental. Nunca se les ha explicado por qué. Y Maisabel lo decía, lo primero que te apetece saber es por qué a mi marido. ¿Tú sabes quién era mi marido? Claro, cuando descubren que eran simplemente un objetivo, que no les ponían cara ni vida, ni alma, ni cuerpo, ni nada. Claro, eso es un trago que hay que hacer, ¿no? Y reconocerlo también. Ah, he llegit que Blanca Portillo explica que ha estat un abans i un després conèixer, no?, a Maisabel Lasa. En el cas de Luis Tosar, ¿también has tenido contacto con Ivonne Echezarreta para preparar este papel? ¿Y cómo ha sido? Bueno, muy impactante, naturalmente. Yo creo que todos los que nos hemos enfrentado a esta película nos hemos enfrentado desde un lugar, en algunos casos muy profano, con respecto a la vivencia, ¿no? Nos hemos encontrado con personas que han estado conectadas con momentos vitales muy extremos que yo, en mi caso, vamos, no podría ni acercarme ni imaginar en algunos casos. Entonces ha sido viaje largo. Es verdad que hemos recibido, yo creo que, mucha generosidad por su parte. Han sido muy honestos a la hora de contarlo todo, sin tapujos también, con toda la exposición que ello supone y bueno, y hemos intentado recogerlo de la manera más genuina posible, ¿no? Pero es muy impactante, evidentemente. Jo us deia abans que, per mi, sense fer spoilers, no en farem, eh? Però els dos moments, el cor de la pel·lícula, són aquestes dues trobades, no? D'això que en diem trobades restauratives, justícia restaurativa. I una de les coses que jo pensava, com ho faran, no?, amb el ritme trepidant de les pel·lícules ara, i me da la sensación, Iciar, que os tomáis todo el tiempo del mundo para no robar nada a unos encuentros de una emoción, de un dolor, no?, sin tampoco dramatizarlos, pero no ahorrarles crudeza, no?, que me imagino que es como se producieron. Claro. Sí, o sea, cuando nos enfrentamos a esas escenas, tanto en el rodaje como en el montaje, fue sin prisa. A ver, que estos encuentros duraron 3 horas. Claro. Estas personas, además, cuando se sientan, hay una cosa. Blanca tiene ahí una cantidad de lecturas, las emociones que le pasan por la cara, eso requiere tiempo con la cámara también, porque tiene miedo, tiene dolor, tiene angustia, tiene preguntas.
está al mismo tiempo escaneándole, diciendo, ¿tú estás arrepentido de verdad o estás aquí haciendo un paripé? Porque esto es lo principal. Y todo eso lo está haciendo Blanca, como me imagino, obviamente, que hizo Maisabel. Estás también leyendo al otro, estás... Y por la parte de ellos, ellos cuentan que fueron con una vergüenza espantosa, muy nerviosos, pero al mismo tiempo se encontraron con una mujer que escuchaba. Y entonces Luis también en su escena, y Urko Olazábal, que también hace un trabajo formidable como Luis Carrasco, claro, empiezan nerviosísimos, pero como ven que hay una persona ahí asertiva, pues y todo ese trabajo lo tienes que recoger con tiempo, porque... Pero es una maravilla, y luego tienes a dos actores capaces de transmitir con verdad emociones tan extremas, vivencias tan extremas por las que han pasado los dos, que estos dos son dos monstruos, pues claro, pues cómo no vas a estar con calma allí. Además de feos, monstruos. Monstruos, las dos cosas. Os ha dicho lechus, os ha llamado feos. ¿Cómo fue el rodaje de esta escena? ¿Cómo se planteó? Porque he leído que, no sé si fue Blanca Portillo, que dio una idea a la directora, es decir, ¿cómo plantejamos el rodaje de això? Ella. Sí, sí, ahí la tienen, fue ella. No, esto partió también, o sea, no, las cosas no pasan porque sí. Iciar me había hablado que había algo en la frescura, en la sorpresa, en el actor que le gustaba mucho, la idea, esa idea, ¿no? De hecho, cuando me habló, me dijo, voy a enseñarte las imágenes de la Capilla Ardiente, las reales, uh-huh. Y de repente me dijo, no, casi mejor, como lo voy a montar y lo voy a hacer, que te lo encuentres y te pase. Y dije, ah, pues qué bonito eso de, ¿no?, trabajar en el aquí y ahora, en el momento. Y eso ya, claro, lo pudimos llevar a algo mucho más gordo, que era intentar... Yo a Luis me había cruzado con él una sola vez en mi vida. No habíamos trabajado juntos, no habíamos hecho nada juntos. Y nos habíamos saludado, hola, hola, ¿qué tal? Encantada, Luis, Blanca, adiós. Y pasaron años. Como, igual que Maisabel había visto solamente a Ivonne una vez en su vida, en el juicio, y nunca claro. más. Luego, por otro lado, había algo similar. La mediadora, y los mediadores, porque eran varios, aunque en la película aparezca solo uno, trabajaban primero con uno, con la víctima, con el victimario, y luego con el otro, por separado, hasta que se podían encontrar. Entonces yo le propuse a Iciar, como toda la película, teníamos tres secuencias en común. Prácticamente tres. Y la primera que íbamos a hacer iba a ser el encuentro. Uh-huh. Bueno, o así se montó para que pudiera, que la primera vez que nos encontráramos fuera para hacer esa secuencia. Entonces estuvimos como 5 semanas de 7 sin vernos, sin hablarnos. Él accedió Iciar y accedió el equipo entero. Y era muy divertido porque a pesar de que cada uno iba haciendo su recorrido de personaje, pues había momentos que por producción, pues en la sala de maquillaje o en el coche que te lleva. Entonces, toda la producción se adecuó para eso y no nos vimos hasta ese mismo momento en que Iciar dijo, entra cuando quieras. ¿Y? Pues imagínate. No, para mí fue ver entrar a Maisabel, literalmente. Una emoción increíble. Fue un momento mágico, absolutamente mágico. De lo más mágico que yo haya vivido en un rodaje, con diferencia. Ya un momento. Se fue cargando, incluso el equipo. Aquello, primero que sabes que estás rodando la escena de la película, porque es el corazón de la historia. Y segundo, que no se han visto, que todo está preparado para eso, que todos estamos nerviosos, porque es una escena clave. Entonces aquello fue cogiendo una solemnidad tremenda, sí. Muy bonito, me daba pánico, además. Es que le tengo mucho miedo a Luis Tosa, pero por admiración pura, ¿eh? O sea, porque me parece alguien que me sobrecoge siempre. Entonces era tan bonito poder estar viéndole de verdad. ¿Por primera vez? Por primera vez. Y diciendo, no, yo no sabía cómo me iba a decir las cosas. Claro. No sabía cómo iba vestido, ni cómo, nunca le había visto de cerca. Más que una vez. Entonces pude permitirme mirarle, porque Iciar además en eso insistía mucho, métete ahí, a ver qué le está pasando, si de verdad está arrepentido, qué le está pasando. Y fue una cosa muy extraña. Yo no sé si os conté, que yo ese día fui caminando a rodaje y tú también. Sí. Y yo la vi delante, llegando al set. Y me fui parando, digo, que entre. Digo, joder, casi nos cruzamos justo antes. Digo, justo todas estas semanas esperando luego el momento, imagínate. En la calle. Y yo te vi a contraluz en ese pasillo.
Caram, esto es un making of. Es decir, Arbollaín, es que se cargó mucho, ¿eh? Eso es lo bonito, que estás hablando de una situación que se dio en la realidad y que es impresionante. Y bueno, pues en la medida de las posibilidades de un rodaje, que todo es mentira, obviamente, pues pudimos construir algo que se acercaría a esto, a la realidad, pero que ayudaba mucho a recrear. Además nos ayudaba no solo a nosotros, yo creo que ayudó mucho al equipo también, el estado de concentración, sí, de todo el mundo estaba que se quería contar. Sí. A ser consciente de que allí... No sé si presentar la película en el Festival de San Sebastián ha supuesto una emoción extra, un momento también delicado y emocionante a la vez. Queríamos, de hecho, el productor Koldo Zuazua, uno de ellos, tenía la idea de llegar a San Sebastián. Nunca sabes si vas a poder estar a competición, eso hasta que no está hecha la película no te eligen, pero sí presentarla en alguna sección. Y yo sabía que iba a ser emocionante, pero la verdad es que fue el Kursaal, porque estás contando su historia, que esto nos ha pasado a todos en España, pero ellos, bueno, es una historia que ha pasado allí, que les ha pasado a protagonistas de allí. Y eso fue muy emocionante. O sea, la gente de allí, los vascos, decirte, esto es muy importante que se cuente, esto había que decirlo y esto para nosotros es muy importante. Eso fue muy emocionante. No sé para vosotros, para mí lo fue. Hombre, sí, ponerte, digamos, de largo delante de gente que ha sido protagonista de esta historia, por desgracia, durante muchos años de manera muy directa, es importante y es imponente. Això s'ha vist a Sant Sebastià i es veurà als cinemes a partir de demà. Per tant, tothom hi podrà accedir. A mi agrair-vos moltíssim que hagueu venit, a la Blanca Portillo, Luis Tosar i a l'Ezier Bollaín. Enhorabona per la feina i el que dèiem, no només és una feina de present, no? Sinó que segurament és una feina de futur. Gràcies. Ojalá. És que hi ha una cosa que passa i és que nosaltres seguim la nostra vida i les víctimes... cargan con su dolor toda la vida, pero en el País Vasco tienen que convivir. Sí, sí, y aquest es un país que cicatriza mal, en general, ¿no? Y hay que vivir, y es un sitio muy pequeño donde están todos muy cerca. Los que salen de la cárcel, los que apoyaron eso directa, indirectamente, los que no dijeron nada, los que... Todo eso está ahí y todo eso todavía está vivo. El que dèiem, a l'abast de tothom a partir de demà als cinemes. Gràcies per venir i bon dia. Moltes gràcies. Bon dia.